Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Desde la Edad del Bronce hasta prácticamente el Renacimiento, el Cerro del Alcázar conserva enterradas prácticamente todas sus secuencias de ocupación, y se sigue trabajando allí. En la última campaña de excavación, en 2023, han aparecido enterramientos, restos murarios monumentales y vestigios de zonas de ocupación de habitación de época argárica, lo que lo convertiría en uno de los asentamientos más importantes de la antigüedad. Acompañándonos mientras exploramos cada capa de la rica historia de Baeza, que ha resistido el paso del tiempo. ¿Listos? ¡Empezamos! Ubicado en el corazón de Baeza, el Cerro del Alcázar se alza como un testimonio silencioso de los siglos pasados que han ido dando forma a esta ciudad andaluza. Considerado uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la Alta Andalucía, este sitio ha presenciado la huella humana desde aproximadamente el año 3500 antes de nuestra era hasta el Renacimiento. ¿Y a qué se debe que tengamos esta secuencia, este registro tan completo? La preservación única de estas secuencias de ocupación en el Cerro del Alcázar se debe a que desde el siglo XVIII este cerro ha estado libre de la expansión urbana, lo que ha permitido que desde el siglo XVIII hasta que los arqueólogos no se han interesado en estudiar este patrimonio histórico, no se ha perturbado para nada la secuencia de ocupaciones desde la prehistoria reciente. En sus capas de sedimentos encontramos vestigios desde la Edad del Bronce, pasando por Edad Romana, Visigoda, Musulmana e incluso hasta el Renacimiento. De manera que tenemos una secuencia de estratos, cada uno de los cuales nos habla de una generación pasada. Toda esta narrativa histórica, que ya de por sí es impresionante, sigue ampliándose cada año gracias a que siguen existiendo equipos de arqueólogos que trabajan activamente en este yacimiento. Es el caso de la última campaña de las intervenciones arqueológicas del pasado año, de 2023. Bajo la dirección de Miguel Sabastro Román, un equipo de arqueólogos ha desenterrado enterramientos excepcionales de edad argárica. Restos murarios, restos de lo que eran muros de dimensiones considerables, y vestigios habitacionales de lugares de habitación, de hogares, de casas, que sugieren la existencia en este cerro de uno de los asentamientos argáricos más importantes de su momento, proporcionando una visión más profunda de la vida y la muerte en la Edad del Bronce y arrojando luz sobre la extraordinaria importancia de estos restos murarios. Con el foco inicial de la búsqueda del antiguo Alcázar, la excavación planteó originariamente 9 sondeos, pero debido a lo que encontraron tuvieron que reducirlo a 5. En el sondeo 3 se encontró un enterramiento en cista in situ con 2 individuos adultos en posición de cúbito lateral, junto con los restos de un infante dentro de un vaso carenado, junto a un ajuar tanto de cerámica como de restos de fauna excepcionalmente rico. El análisis antropológico detallado de estos restos humanos, realizado por Iván Sánchez y Eva Urquieta, nos ha arrojado un poquito más de luz sobre estos habitantes del asentamiento de la Edad del Bronce. Por ejemplo, el primer individuo era un hombre aproximadamente de 40 años de edad, que posiblemente se dedicaba al pastoreo, que presenta una herida mortal en la zona de la clavícula, lo cual podría indicar una muerte violenta. Por otro lado, el segundo individuo, una mujer de alrededor de 40 años, que al parecer había dado a luz a varios hijos, presenta patologías odontológicas en sus dientes, así como otras patologías degenerativas. En el sondeo número 4, las tareas de excavación revelaron parte de una antigua muralla, un anillo interior de la muralla almohade de Baeza, junto con una calle de época cristiana y entre ambos un espacio que conserva de nuevo restos abundantes de época argárica. Aquí apareció también un nuevo enterramiento, una mujer con un infante y con su ajuar típico de esta época. También se descubrieron varios espacios habitacionales, incluyendo un suelo de vivienda con su cocina y con muros de dimensiones notables. Uno de los mayores atractivos de estos hallazgos argáricos es la magnitud de los restos murarios. La presencia de estas construcciones de dimensiones notables sugiere que estaríamos ante uno de los asentamientos argáricos más importantes de la época, al menos de los detectados hasta la fecha. Y por supuesto, la preservación excepcional de estos restos, que no han sido expoliados en ningún momento, incluyendo enterramientos, suelos de vivienda,
Todo esto a lo largo de una estratigrafía de más de 2,5 metros. Todo esto, por supuesto, abre la puerta a futuras campañas de excavación a partir de este año, que podrían llegar a aportar más datos sobre la distribución urbana de esta antigua ciudad argárica y las diferentes fases de ocupación de este cerro. Todos estos descubrimientos no solo enriquecen la historia detallada de la ocupación del Cerro del Alcázar, sino que también contribuyen al conocimiento de Baeza a lo largo de los siglos y al conocimiento de las antiguas sociedades argáricas en este lugar de la península. Si nos acompañáis, podremos seguir indagando en todos estos temas en los próximos vídeos que estamos preparando aquí en vuestro canal de la Fundación Palar. Así que si os interesa seguir excavando en el pasado con nosotros, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo estabais, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo, seguirnos en nuestras redes sociales, así como os animamos a que os paséis de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.